Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos, agradecidos del Señor. Vamos a recibir a su siervo en este lugar, diciendo: el Señor marchando va. ¿Lo cree usted? Yo marchando va, que su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la guerra.
Amén. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, de que tú este viernes o este miércoles, quiero decir, tú nos hablaste tu palabra, tú usaste a nuestro hermano, Señor, para hablarnos a nuestras vidas. Tu gracia, tu amor es grande, Padre. Tú eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Y podemos decirte cuán contentos estamos nosotros y agradecidos, Padre, por todos los hermanos y las hermanas que pudieron venir. Te damos las gracias, Señor. Y ahora nosotros, Señor, permítenos esta tarde orar, creer tu palabra, pararnos por tu palabra, Señor, sabiendo la cantidad de señales y acontecimientos que están sucediendo, de cosas que ya fueron profetizadas, pero hoy día la estamos viendo con nuestros ojos. Señor, apareja tu pueblo, apareja cada hermano y cada hermana, y aquel hermano que estuviera flojo en algunas cosas, sácalo de ahí, Padre, y ayúdalo, Señor. Dale tu fuerza, Padre, para que se pueda aparejar, Señor, porque sabemos, Señor, que no podemos estar esperando el último minuto o el último segundo, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice todos los hermanos ministros alrededor del mundo, Padre, y también de aquí de Chile, que han estado saludando, Padre, por esta revista que he sacado. Y Señor, bendice a cada hermano y hermana que podrán leerlos, que será una gran bendición. Y como decía mi hermano Wiyoshi, no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero Señor, sabemos que nada es el que riega, ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Te ruego por este lugar, Padre, por los hermanos que no están bien, por las hermanas que no están bien, Señor, que pueda bajar tu Espíritu Santo, que pueda bajar tú y llenarlo, Señor. Como decíamos días atrás, que el único que puede tomar el control de estos cuerpos es el Espíritu Santo. Y luego tú venías el viernes y nos hablaba que teníamos que aplicar la señal. Y mayormente en este día, no solamente es aplicar la señal, sino desplegar la señal. Así que ayuda a los hermanos, a las hermanas, que con sus vidas, que con sus maneras de ser, tú lo saques, Señor. Tu palabra dice, imposible que no vengan escándalos, pero hay por quien vienen. Ayuda a los hermanos y las hermanas, Señor, en cualquier acontecimiento que vienen a través de este mundo, de este país, que nada, nada los vaya a escandalizarlo, de saber que estamos en una hora difícil, pero también estamos en una hora gloriosa. De saber que estamos en una hora que este viejo hombre lo dejaremos y nuestros cuerpos serán transformados. Te damos las gracias también por estar anoche ahí en Cisterna, donde nuestro hermano Pedro, tener una gloriosa reunión, Padre. Seas tu guianza, tu gracia, tu amor y tu misericordia, bendiciendo a cada hermano, cada hermana que estuvo en ese lugar, Padre. También el día martes, Señor, que estuvimos reunidos en Yoyeo, Padre, eres grande, eres misericordioso, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te amamos, Señor. Bendice la congregación de nuestro hermano Santiago Vallejos, que estuvo presente, Padre, también en la congregación de nuestro hermano Carlos
busto, Señor, todos los hermanos, como se esforzaron por atenderlo, Señor, y estar en reunión. Es maravilloso ver lo que tú estás haciendo. Cómo aman tu palabra y cómo queremos quedarnos del lado de tu palabra. Y ayuda aquí a los hermanos y las hermanas también, los que están rezagados, que seas tú trayéndolos. Como nuestro hermano Luis Mateo, que esta tarde me conversaba que pronto estará aquí en este lugar, porque ya algunas vértebras que estaban dañadas van soldando bien, van siendo restablecidas en la gracia y el amor tuyo, Padre. Señor, que pudiendo haber quedado inválido, tú lo tienes con vida, Padre. Ese es un Dios grande. Eres un Dios maravilloso, Padre. Amén. Tengo que decirte gracias, gracias, porque tú siempre nos estás cuidando, Padre. Siendo un poste nuevo que está puesto, Padre, que es imposible que se quiebre, pero se quebró, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú siempre nos estás cuidando. Tú siempre estás del lado nuestro, Señor. Como también como el martes cuando llegaba allá a esa ciudad de Yoyío, Padre. Señor, en un momento determinado, en un par de metros, Señor, mi pie se quedó pegado y no lo podía sacarlo, Señor. Y casi me fui contra un poste de luz. Y fue un par de segundos, Señor, Señor, que el enemigo me turbó, Padre. Pero gracias a ti, Padre. Gracias al Dios de la gloria. Porque ni yo me puedo explicar, Señor, cómo en una milésima de segundo el pie se quedó pegado y no reaccionaba. Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque tú siempre nos estás cuidando. Eres un Dios rico y grande en misericordia. Eres un Dios que siempre el enemigo nos quiere tumbarnos, pero tú estás presto a cuidarnos. Y eso para que nosotros te demos gracias, que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, estarás tú cuidándonos, Señor. Tú eres nuestro mejor cuidador, Padre. Así que te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Cada hermano, cada hermana aquí en esta mañana, esta noche, podemos decirte gracias, Señor. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias, mi hermana. Porque hay muchas maneras que el enemigo quisiera tumbarnos. Pero tú estás presto a cuidarnos. Amén. Gloria. Amén. Dele gracias, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora permítanos leer tu palabra y que tu Espíritu Santo sea moviéndose en nuestro medio. Lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir una escritura muy conocida. Mateo capítulo 24. Nuestro hermano Samuel Chauca, pastor de Bolivia, ella llegó ya a su casa y su hijo manda muchos saludos por las tensiones que tuvieron contra su padre y contra nuestro hermano Willy. Se me fue el nombre. Así que le damos las gracias, le damos la gloria. Él estaba muy interesado, hermano, en tener la literatura. Él tiene una congregación cerca de 500 hermanos. Y en el país, en todos los lugares que ha trabajado, este año se reunieron 900. Yo al 84, con el hermano Jorge, dimos cena en ese lugar a 760 hermanos. Hermano, Dios nos ayude.
la voz de Dios le da 150 pollitos. El hermano que está a cargo ya es muy cortante. Así que le he entregado 37 kilos de literatura que se lleve. Y también le hemos pasado una plata para que pague ese importe, que no tenga ningún problema, porque la palabra no tiene precio. ¿Cuánto lo creen? También le di el libro de esto para que leyera a los ministros, de este libro La Cuenta Regresiva. Los hermanos que quieran ahora, ahí hay unos pocos, y esperamos que Dios les sea ayudándole. Y he puesto a muchos hermanos ministros, le he puesto los PDF de estos libros, y ya mi hermano Salcedo me llamó a la mañana, que estaba consultando una imprenta para mandarlo a sacar. Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Otro hermano ministro del Valle de Sonora, México, en la frontera con Tucson, también mandaba dar los agradecimientos a mi hermano, y a muchos hermanos le coloqué estos PDF a los hermanos de Owensboro, 2 horas de Kentucky, a nuestro hermano Mauricio Aguirre también, de Miami, y esperamos que Dios sea guiándole y ayudándole. Y para el mes de septiembre, mi hermano, para el día 26 de septiembre, nuestro hermano Alex Santibáñez va a estar viajando a Estados Unidos, sus vacaciones escolares, y va a estar llevando una invitación a nuestro hermano Tom Conchain, y para esa fecha podemos tenerlo aquí en este lugar. ¿Amén? ¿No están contentos? Amén. Y la hermana Verónica ha ofrecido su casa para tener la familia, y mi hermano Omar Papá ha ofrecido pagar la mitad de los pasajes. Voy a pagar todo. Amén. Pero le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza, porque Él es digno de toda gloria. Y queremos tener una gran confraternidad para esa fecha, y esperamos que Dios nos sea ayudando. Amén. ¿Cuánto lo creen con todos? No quise que hicieran nada para mi cumpleaños este año, sino que toda la fuerza la dejáramos para ese día, y esperamos que Dios les sea ayudando. ¿Están contentos, mi hermano? Bueno, voy a leer la palabra, ya que hoy día estaba muy cansado, no quería venir a la iglesia. Tengo que decir la verdad, hermano. Me animé, me tomé un par de mates, hermano, y amargo para que el cuerpo reaccionara. Y estamos aquí, mi hermano. Mateo 24. También estamos orando por nuestro hermano Carlos Mieres, que va viajando a Isla de Pascua, mi hermano, en estos momentos. Que Dios le ayude, mi hermano. Mateo 24, verso 1, dice: nos ponemos de pie los que están sentados. Vamos a leer la palabra del Rey de Reyes. ¿Cuántos creen que estamos ante el Rey de Reyes? Señor de señores. ¿Lo cree así? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el profeta dice en los sellos, si no me equivoco, esto sucedió un 2 de abril del año 30. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y hará pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, amén, el amor de muchos cristianos se enfriará. En vez de ser más ardiente, el que más ve, más se enfría. ¿Por qué será? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Y estamos muy, muy agradecidos. Estamos muy contentos, Señor. Estamos tan contentos, Padre, de darte la gloria, de darte la honra, de darte la alabanza. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cada hermano, cada hermana que está aquí esta tarde, nos sentimos gozosos, Padre. Porque sabemos que no hemos venido a perder el tiempo. Hemos venido a cortar el tiempo. Hemos venido a ganar tiempo. Porque estamos en tu palabra. Estamos en tus caminos, Señor Jesús. Y podemos haber orado, podemos haber cantado. Y ahora podemos oír las palabras de la profecía que tú dejaste para este tiempo del fin. Podemos ver a tu palabra como tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Cada hermano, cada hermana, Señor, despiértalo, Señor. Sácalo de donde está durmiendo. Y alúmbrale el camino, Padre. Solo tú lo puedes hacerlo, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios sea guiándonos y ayudándonos. Amén. Dice su siervo en el mensaje principio y fin de la dispensación gentil: oh, mis hermanos, estamos teniendo problemas
esta misma noche. Guerras y rumores de guerra, terremotos en distintos lugares, todos perplejos del tiempo, desesperación entre naciones. Yo acabo de volver de ultramar y no he visto una sola nación que no esté temblando de miedo. No saben lo que acontecerá en el futuro. Hoy día en la tarde me llamó el hermano Mazzoli, que es terrible la sequía que está en el norte. Quizá usted no la pueda palparla porque está aquí en Santiago, pero yo cuando fui tiempo atrás, en el tiempo del diluvio que fui, ya estaban consiguiéndose camiones y todo para conseguirse agua. Amén. Es un tiempo terrible, mi hermano. Solo lo que a usted y a mí confiar en Dios, mi hermano. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? Amén. Pero ¿no está usted contento en esta noche de que sabemos lo que va a acontecer pronto? ¿Cuánto diríamos estar contentos? Diríamos estar alegres. Y el tiempo que más se acerca, estamos más cerca que Dios va a transformar nuestras vidas. Pero eso lo veo más triste. Amén. Pero ¿no está usted contento en esta noche de que sabemos lo que va a acontecer pronto? El Señor Jesús vendrá por segunda vez en gloria y majestad. Amén. Y todo hombre y mujer que fue hallado escrito en el libro de la vida del Cordero se levantará junto a sus amados para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Por eso es que decimos, nuestra esperanza está fundada en nada menos que en la sangre de Jesús, con justicia. Mi alma lo asegura, Él es toda nuestra esperanza y refugio. Tiene que haber descanso en esta tarde, en nuestra alma, porque somos el templo del Dios viviente y sabemos lo que viene en camino. Amén. Amén. Mira las señales. Cosas misteriosas sucediendo. Terremotos en diferentes lugares. Maremotos cubriendo las costas. Tal como dijo Jesús que habría los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Que estuvimos el martes en la Roca Santo Domingo. ¿Tiene la foto? Donde un plano, quizás una playa que tiene como 3 o 4 cuadras de largo ante la pura arena. Y ustedes la ven ahora, banco de ripio. Las casas de lujo, lo mejor, al frente. Y ahora ya no se pueden acostar nadie. Este es un banco de arena. Aquí está el mar y ahí cae al otro lado. Banco de puro ripio. Quizá usted, yo que fui a bautizar hermanos ahí, era una playa lindísima, hermano, hermosísima, con esa arena. Y ahora, puro ripio. Algo está sucediendo. Amén. ¿Cuántos lo creen que algo está sucediendo? Porque Dios tiene que cumplir su palabra. Me decía el hermano Víctor Gutiérrez. Me decía, perforé arriba, que ellos vi en el Cerro Cristo Rey arriba. Perforé un par de metros y encontré arena y ripio. Lo cual significa que esa zona antes era puro mar. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay lugares que están subiendo. Hay lugares que están bajando. Hay partes quizás de la Antártida, hermano, lagunas que desaparecieron. Y nosotros vivimos tan
en la luna que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El agua está escaseando. Amén. Oh, Dios nos dé la fuerza. Oh, que nosotros podamos creer que toda la tierra está en dolor de parto. Temor, dice tu siervo en este mensaje, principio y fin. Temor, o quién va a arrojar la primera bomba de cobalto. Estaba viendo una noticia donde Obama está con el primer ministro de Israel y sabiendo que ya ese pacto está roto, sabiendo, viendo a Estados Unidos en gloria y majestad firmando un tratado para todos los homosexuales y todas las lesbianas, vemos señales cumpliéndose. Esas señales no son para que nosotros nos alegremos, son señales de su venida, hermano. Yo no sé si lo puede creerlo. En la plena venida, cuando el Señor se quedó con Abraham y mandó los dos siervos, mi hermano, los dos mensajeros, los mandó a Sodoma, todo el pueblo está sodomizado. Y ustedes tienen que darse cuenta que todo el pueblo, ellos no querían tener relaciones con las hijas de Lot. Ellos querían conocer a los ángeles. Y Lot le dijo: tengo dos hijas vírgenes. Pueden hacer lo que quieran con ellas, pero no hagan nada contra estos jóvenes. Eso le prueba que del más chico hasta el más grande estaban sodomitas. Luego el ángel extendió la mano y la puerta se cerró. Y dice que no la podían encontrarla. Es porque esta generación está ciega. Esta generación no ve lo que está sucediendo. Usted tiene que ver lo que está sucediendo. Y dale gracias al Señor. Que el tiempo se nos acabó. Pero que en cualquier momento Dios nos viene a buscarnos. Vemos en nuestra misma iglesia gente hipócrita. Gente que se ríe de nosotros, pero no sabe que nos está riendo. Se está riendo del Espíritu Santo. Yo sé si lo puede creerlo. Amén. Hay gente que cree que se ríe y no sabe lo que está sucediendo. Ellos no están viendo, están ciegos. Sodoma y Gomorra quedó ciego y no pudieron encontrar la puerta. Lea bien Génesis 19. Y ellos no encontraron la puerta. Pero en cambio, allá estaba el gran Melquisedec conversando con Abraham. Es como que si esta noche aquí estuviera el gran Melquisedec, la palabra, conversándole a usted, mi hermano. Pero vivimos tan indiferentes, hermano. Y el gran Melquisedec nos está hablando para que tú pidas. Porque Abraham dijo, si hubieran 50. Tú sabes la familia que tiene afuera. Tú sabes los hijos que tiene afuera. Y Abraham estaba intercediendo, no con nombre, estaba intercediendo por grupo. Señor, si a ti te pareciera, si hubieran 45. No se me vaya a enojar, mi Señor, si hubieran 40. Señor, si hubieran 30. ¿No es eso la condición nuestra? ¿No es esa la hora nuestra? Sabiendo que tenemos hijos afuera, sabiendo que tenemos familiares afuera, sabiendo lo que viene, ¿no es esa la condición aquí que diéramos tener todo?
Señor, los que están afuera, tráelos, Señor. Tu palabra está aquí. Aquí está el gran Melquisedec. Aquí está el gran Abraham. Y queremos que tu palabra se cumpla, Señor. Pero ni por nada vaya a permitir que mi familia se pierda. Ni por nada quiero que juicio venga sobre ellos. ¡Tráelo, Señor! Pero a veces aquí estamos adentro indiferentes, mi hermano. En vez de estar más alegre, más contento, le pidiendo, Señor, perdóname, Señor. Y ve que hasta le pide perdón a Abraham. Si eran 20, Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Abraham estaba intercediendo por su familia. Abraham estaba intercediendo por sus predestinados. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está intercediendo? ¿Cada reunión que tenemos está usted intercediendo? ¿O está criticando? El tiempo para interceder. El tiempo que sabemos que tenemos que pedir por algo. Oh, amén. Amén. Y no es el tiempo que usted tenga miedo. Amén. No. Si sabe que viene el terremoto, gloria a Dios. Sabe que viene un terremoto para transformar nuestras vidas. No viene para condenarte. Sabe que va a venir escasez de agua. Sabe que va a venir peste, tribulaciones, plaga. Pero no están viniendo para ti, mi hermano. Porque la manera que Dios sacó a Egipto, sacó a su pueblo, cuando vino la última plaga, muerte, fue entonces que lo sacó. Porque ellos tienen que comerse el cordero con hierba. Y en esa hora no se le podía agregar nada. No se le podía quitar nada. Tenía que hacerse exactamente como lo dijo Moisés. Porque Moisés era la boca de Dios. Pero yo veo a muchos hoy en muchos lugares como que están dormidos, como que se han quedado. Amén. Están más preocupados los cuentos, están más preocupados de los chismes, están más preocupados los problemas de la familia que preocupados de Dios, mi hermano. Es el día que tenemos que pedirle y agarrarnos de Dios. Porque usted sabe que la única vía de escape para ti y para mí es el Espíritu Santo. Amén. Amén. No hay nada más doloroso para uno cuando viene Dios y le muestra cierto acontecimiento de hermano y lo ve en la condición. Y uno, ¿qué va a hacer? Orar. Para que Dios lo saque. Eso me pasó estos días. Cuando tiempo atrás vi unos hermanos aquí queriendo dividir la iglesia y otro grupo aquí atrás, todo con vos. Llamé a uno de ellos y le dije, mira hermano, Dios no ha podido sacar de mi corazón. Y esto, yo te vi haciendo esto, esto, esto. ¡Oh, así es el Señor! Igual se fue. El que nació para ser ciego va a ser siempre ciego. Pero Dios ha venido en la palabra para sacarte. Los hermanos diáconos aquí conversaron con un hermano. Hermano, ¿hiciste esto, esto? ¿Conversamos con él? No, hermano. Y tengo ahora cantidad de fotos de lo que él ha hecho. Da pena. ¿Cómo la gente miente?
Oh, mi hermano. Ante Dios nadie se va a esconder. Es verdad, hermano. Yo no me he querido meter en los problemas de aquí de la iglesia. Pero igual, Dios me muestra y estoy esperando. Y viene el hermano Juan Carlos o el hermano Willy y me dice lo que está pasando. Y esperamos tranquilamente. No somos apurones. Y creen algunos que van a engañar a Dios. No, Señor amado. Y es Dios dando la oportunidad para que se arrepienta. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Estamos en una hora difícil. Usted cree engañar al hombre. Puede hacerlo. Pero a Dios no se le escapa nada. Por eso que estas reuniones deben ser más alegres. Porque el gran Melquisedec está con nosotros. El gran Rey de Reyes está aquí, mi hermano. Y si vamos a leer la palabra, todos los ponemos de pie, pues, mi hermano. ¿Por qué nos quedamos sentados, mi hermano? No tenía ni que decirle yo a usted, párese por la palabra. Inmediatamente, porque estamos ante el rango. Pero la flojera nos está consumiendo. El cuerpo nos está carcomiendo. No tenemos espíritu de levantarnos. Es espíritu de esforzarnos. Le dije el domingo pasado que si usted ve que el Espíritu Santo no ha controlado su cuerpo, es tiempo que se ponga a ayunar. Y a orar. Para que vea que el Espíritu Santo es el que lo mueve. Dicen amén. Amén. Temor, ¿ve? ¿O quién va a arrojar la primera bomba de cobalto? ¿Qué ocurrirá en unas horas? Todo el mundo será aniquilado. O nosotros estaremos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Antes que dejen caer cosas de los aviones. Antes. Todo lo que viene, Dios se lo reveló a Abraham. Pero Abraham no se quedó quieto. Abraham no se quedó durmiendo. Abraham no se quedó mirando. No, dijo, Señor. Él comenzó a interceder. Hay una novia que tiene que ser intercesora. Usted no ha venido aquí por estar sentado. Hemos venido esperando que detrás de nosotros hay muchos. Y tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Usted no puede estar contento que su hijo esté haciendo las titicacas allá en el mundo. Usted no puede estar contento que su hija esté haciendo lo que... No, usted está clamando. Y está diciéndole, Señor, haz algo. Porque Abraham intercedió. Dios le mostró todo lo que iba a hacer. Pero Abraham no se puso a llorar. Abraham se puso a interceder. Capte lo que estoy diciéndole, mi hermano. A ver si usted puede despertar esta noche. A ver si Dios puede sacar la indiferencia. Amén. Dice su siervo, o nosotros estaremos en la presencia de Dios antes que dejen caer cosas de los aviones. Eso es correcto. Amén. Amén.
¿qué ocurrirá, hermano? Nosotros también dejaremos caer algo. Dejaremos caer este viejo manto de carne. Este viejo manto de carne que no es todo. Este viejo manto de carne que hasta pareciera mente estorba. Y si quieres ponerte a orar, te estorba. Porque vas a orar y él, vienen miles de diablos a bombearte la mente. Amén. Pero tú sabes que Dios le dio permiso al diablo para que viniera a pelear la palabra. Ahí. Pero hay un Dios que se va a parar por ti. Espera. Ahí es cuando el creyente debe quedarse quieto, tranquilo, y esperar cómo Dios va a responder. No eres tú el que va a responder, es Dios que va a responder. Si es que Dios está ahí adentro. Eso es aplicar la palabra, la sangre. Él tiene que ver sangre. Ya no va a ser el salto, no va a ser el grito, no va a ser el lloro. Él quiere ver lo que está dentro. Todo lo demás puede haber sido bueno, puede haber sido hermoso, pero esto que está dentro trae vida, hermano. Y esa vida que está dentro puede traer vida a muchos. Por eso que los aquellos griegos dijeron, querríamos ver a Jesús. ¿Y qué vida tendrían en verlo a él? Y él le dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, solo queda. ¿De qué servía que esos griegos vieran toda tremenda sabiduría, tremendos prodigios, tremendo milagro? Conocimiento, intelectualidad, teología. Pero dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. ¿Se ha preguntado usted esta noche? Yo me pregunto también esta noche, si yo soy grano de trigo, ¿por qué estoy solo? Así es, Señor amado rey. Amén, amén. ¿Ha orado usted, Señor, si soy grano de trigo y no he muerto, por qué estoy solo? Amén, amén. Pero digo, más si muriere. Así es, Señor, amén. Mucho grano de trigo. Amén. Amén. Es verdad, Padre. Entonces, como grano estoy solo. Bendito Dios. Tengo que morir. Amén. Tengo que morir a qué? Amén. Tengo que morir a mi razonamiento. Amén. Amén. Tengo que morir a mis dudas. Amén. Tengo que morir a mis preguntas y respuestas. Amén. Amén. Tengo que mirar a lo que yo sé. Y esperar. Oh, me sé toda la Biblia, me sé todo. Tengo que morir. Correcto, el conocimiento no me va a salvar. Es que yo muera. Y si esos griegos no ven que yo muera, solo van a quedar. No hay ni una vida para ellos. Y si yo llego a morir, va a haber mucha vida. Dice su siervo en el mensaje. Creo que el poder de transformación, gracias, o el poder de Dios para transformar, gracias, dice, y ahí en Pentecostés, gracias, dio vida a 120 granos de trigo. Amén. Oh, entonces nos preguntamos nosotros, Señor, ¿por qué no hay vida? Aleluya.
¿Qué me gusto yo? ¿Me gustas tú? Amén, amén. Le he hablado a este, le he hablado, y no hay ni vida. Señor, entonces mátame, Señor. Para que la vida tuya se refleje. La palabra tiene que venir y matarnos. Oh, dijo él, tabernáculo, branja, necesitan una matanza. Eso está hablando del tabernáculo. Yo puedo leerle la Biblia, puedo leerle todo lo que dijo un profeta, yo puedo leer todo, mi hermano. Y eso no me va a salvar. Es vida. Esa vida de Dios tiene que estar dentro de mí. Si el grano de trigo no cae en tierra, si el grano de trigo no muere, no muere a su vanidad, no muere a su conocimiento, no muere a su mente, no muere, que hay uno solo que nos puede guiar, y ese es el Señor Jesucristo. Porque cada vez que tú vayas a hablar palabra, si no has muerto, va, no va a traer nada de vida. Va a rebotar, mi hermano. Va a ser un símbolo caretiñe, mi hermano. Y en vez de ir vida, eres un símbolo caretiñe. Mucha palabra y nada de vida. Dios nos ayude, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí, la bendición, la bendición. Con tu palabra bendita, Rey. Gracias, 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 Rey. Señor, te damos las gracias. Sí, Rey. Gracias, Padre. Tu palabra es linda, Rey. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dame tu gracia. Dame de tu amor. Amén. Amén. Padre, gloria a Dios. De tu sublime gracia. Padre. Ven tú a este tabernáculo, amén, Señor. Amén. Trae vida, Padre. Amén. Haznos como fue Jesús. Amén. En aquella hora. Amén. Cuando ellos vinieron buscando sabiduría. Amén. El Señor sabía que su hora había llegado, porque vio a su griego venir. Gracias, Rey. Y nosotros sabemos, Señor, que nuestra hora está aquí encima. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a entender, Padre, que si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Amén. Y eso es una gran verdad, Padre. Es una gran verdad. Pero más si muere, más si se pudre, muchos granos llevará. Habrán muchos frutos, Señor. Y la prueba está que tú tenías que morir, Padre. La prueba está que tú tenías que ir a la tumba. Y tú trajiste en Pentecostés 120 granos de trigo. Y esos 120 granos de trigo, al poco andar, trajeron 3.000. Y a veces nosotros no hemos traído ni a uno. Y algunos de nosotros, aún nuestra esposa todavía no está convertida. Oh, se los pone difíciles. Ayúdanos a morir, Padre. Amén. Sí, mi Rey. Amén, amén. Saca la indiferencia. Sí. Saca la duda, Señor. La bendición, Padre. Amén. Saca toda cosa que nos estorba. Amén. Tú sabes, Padre. Sí, mi Rey. Que no quería venir a reunión. Quería orar esta tarde.
que quedarme en la oficina, sí, Señor. Señor. Eso es, Señor. Pero aquí estamos, Padre. Oh, te doy gracias, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra. Porque tú siempre llegas a tiempo. Tu palabra es verdad, Padre. Tu palabra es correcta, Señor. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana. Donde quiera que estén, Padre. A través del internet, donde quiera que sea, Padre. Mata nuestra vida. Mata nuestras mentes. Mata nuestros cuerpos. Mata todo lo que estorba, Padre. Amén. Gloria. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Mata nuestra mente. Mata nuestros pensamientos. Mata, Señor, nuestro razonamiento. Mata todo lo que está estorbando, Padre. Para que tu vida se pueda reflejar a través de mi vida. Oh, ore, ore, mi hermano. Quiero orar de rodillas, hágalo de rodillas. Si quiere orar de pie con sus manos, hágalo, mi hermano. Pero que nada le estorbe esta hora, mi hermano. Mi hermano, toca música arriba, mi hermano. Y si no tocan música, pongan música, mi hermano, que oren también ustedes. Amén. Todo este tabernáculo necesita una matanza. Sin excepción de personas, Padre. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Gracias. 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 Perdón. Saca todo orgullo, Padre. Saca lo malo, Padre, que no me sirve. Yo quiero avanzar. Nunca me rechaza, Padre. Oh,
Gracias.